El Barcelona se las prometía felices con el fichaje de Wijnaldum, pero el neerlandés cambió de idea en el último momento. Firmó por el Paris Saint-Germain y dejó a los catalanes sin un refuerzo de garantías para su medular. Y eso sumado que Pjanic no convence, ya que Ilaiz Moriba está castigado con el Barça B hasta que decida qué hacer con su futuro, obliga al Barça a mover ficha por un centrocampista. Y es en este contexto donde aparece el nombre de Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid que desde hace un tiempo suena para abandonar a la entidad rojiblanca. Pero el Barça no trataría esta operación como un fichaje, sino como un intercambio, del que informa el diario Mundo Deportivo. El rotativo asegura que Antoine Griezmann sería el jugador incluido en el trueque por Saúl, por lo que podría regresar a la que ya fue su casa, donde se convirtió en una estrella que ha estado opacada en Can Barça por la figura de Leo Messi. Simeone ha renovado hasta 2024 y Griezmann sabe que cuenta con toda la confianza del argentino, por lo que el intercambio sería beneficioso para todas las partes. El Atlético recuperaría una pieza clave en ataque y el Barça, además de sumar un centrocampista más a su nómina, aligeraría masa salarial, lo que le permitiría acercarse más al salario de Messi si finalmente acaba fichándolo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.